Chámase Alejandro e lucense e viaxará a China o vindeiro mes de novembro para representar a España no Campeonato Mundial de Pomsai en Taipei. Competirá na categoría cadete na modalidade técnica da que actualmente é campeón nacional. Mi objetivo es llegar a la final y hacerlo lo mejor posible para ver si me puedo meter en el podio. Ten todas las calidades para conseguirlo. Rápido, muy explosivo, tiene mucha flexibilidad, es muy ágil. Después a nivel psicológico, es una persona que adestra con mucho tesón, que nunca se queixa, siempre está dispuesto a trabajar con intensidad, tiene todo. Todo e máis, porque con tan só 13 anos non se forma parte da selección española se non se ten un palmarés como de Alex, con 48 medallas no seu haber. Son 6 de España, después de competiciones a nivel gallego y dentro de España los Openes de comunidades autónomas y tengo 2 medallas de una competición que hice a principios de año que fue en Lille. Un modelo para sus compañeros de la Escuela Lucense de Taekwondo, da que forma parte desde hay 3 años. Somos el club en número de licencias más grande de la provincia de Lugo y tenemos pues, gente que a nivel gallego que tiene un nivel importante. En este momento tenemos o número 1 y a número 2 do ranking nacional cadete, Anese 6 veces campeón de España, Nuria quedó año pasado campeón de España y segunda do ranking nacional, entonces para no ser algo excepcional. A Lugo desplázase 2 veces a semana, pero a preparación de un campeón como Alex requiere una disciplina a diario. Salgo del colegio a las 2:30, hago los deberes y después sobre las 5 cuando entreno en casa, hasta las 7, 8. Comezou con 3 años. O seu pai é o responsable de que hoxe disfrutemos deste nivel no taekwondo lucense. A súa familia viaxará con él a Taipei. Deles recibirá o maior apoio para golpear o limbo e superar a potencias como China ou Corea do Sur. Sí, por supuesto. Padres, abuelos, demás, sí, 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 por supuesto. Que se preparen os países asiáticos. Que este monfortino vai con ganas de colgarse a medalla mundial.